Mi nombre es Alba Ernestina Churrarín. Soy licenciada en enfermería y cursé una maestría también en servicio de enfermería. Estoy en proceso de tesis. Le vamos a echar la culpa a la pandemia. En Rosario. Yo nací en el interior de la provincia de Neuquén, pero acá cerca, y en ese tiempo decíamos interior porque no había caminos, no había rutas, eran huellas. Entonces estábamos perdidos allá en el área rural, donde mis padres tenían campo y tenían, nosotros vivíamos de la agricultura, porque también había una chacra y está todavía, y de la ganadería. Habían animales chicos y grandes, y bueno, se vivía de lo que ellos trabajaban y de lo que ellos producían. No había sueldo, no había sueldo. Y bueno, yo soy, somos 11 hermanos, 4 varones y 7 mujeres. Mis hermanos, papá tenía siempre el objetivo que estudiáramos. Dice, yo no tuve la suerte de estudiar, decía, mamá lo mismo, pero quiero que ustedes estudien. Siempre, todo el tiempo era su preocupación el estudio. De hecho, cuando mis hermanos mayores que yo pudieron, que se fueron a trabajar al petróleo, porque el petróleo en ese tiempo, el Plazavíncula estaba a 70 kilómetros de Tentador, ellos se fueron a estudiar primero a una escuela técnica espectacular que tenía, sí creo que todavía está, Plaza Winkle, que era buenísima, con unos profesores extraordinarios. Y uno estudió en el petróleo, en petróleo no sé qué cosa, y el otro tornero. Eso siempre trabajaba en YPF. Cuando allá en el campo había solamente cuarto grado, así que mis hermanas también tuvieron que irse. Para terminar, una se vino a Neuquén a los 11 años y en un colegio que era nacional terminó el secundario y las otras lo hicieron en Cutralcó. Fueron a terminar el primario y siguieron con actividades del secundario. Yo también hice mi secundario en Cutralcó. Si bien la escuela de enfermería en ese tiempo no exigía el secundario, exigía el ciclo básico que era hasta tercer año. Yo cuando me vine a estudiar enfermería, me vine a los 17 años para cumplir 18. La verdad que no sabía mucho qué era la enfermería, nada. Me entusiasmó la idea de estudiar algo de la medicina porque yo pude ver en la década de 50, era chica, un hospital. Papá tuvo que venir a cubrir un juzgado de paz que había en el campo, ahí están los juzgados de paz, que cubre el lugar, eso es así, de oficio, nadie le pagó nunca nada. Tuvo que trasladarse porque el juez de paz, que era mi tío, falleció. Entonces le tocó a él, qué sé yo por qué cosa, lo designaron a él porque la hija mayor de mi tío no tenía 22 años, era más chica, hasta que cumplió 22 años que se hizo cargo ella. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de venir a la escuela ahí. Hicimos los primeros años de nuestra escuela, yo por lo menos y mis hermanos más chicos, que eran 4 los que estaban después que yo. Y mis hermanas más grandes también pudieron terminar, creo que hasta quinto grado ahí, y después tuvieron que ir a otros lugares. Yo ahí visité un hospital porque el médico nos quería mucho y nos llevaba a comer con él, qué sé yo, y ahí vi yo un poco la enfermería, pero más que nada me entusiasmaban los frasquitos que tenían la penicilina en esa época, no quiero decir mucho, así que vieja que está. Y yo los acomodaba y qué sé yo, yo decía, no sabía que para hacer eso había que ser farmacéutico y no enfermero. Así que después cuando nos enteramos que se abrió una escuela acá en Neuquén, en el primer gobierno constitucional, que de Neuquén se hizo provincia, era territorio nacional, el gobernador hizo una escuela de enfermería, que yo después estudié la historia de la escuela. Y me informó, como pudo, que daban becas. Entonces mamá escribió
Y bueno, a la vuelta de, qué sé yo, de un mes me mandaron un telegrama firmado por el mismo gobernador. Yo lo tuve por mucho tiempo, pero después una inundación se encargó de llevárselo. Y donde decía que había sido beneficiada con una beca, me pagan un año nada más, pero bueno, algo es algo. Y me vine a estudiar acá. Tuve la suerte que allá en el campo habían unos maestros que habían venido a Buenos Aires, tuvieron muchos años, y cuando yo vine a vivir acá, ellos ya vivían acá en Neuquén, la señora y sus hijos, porque él seguía allá, y me buscaron y me llevaron a vivir con ellos. Acá en la calle Tucumán siempre viví por acá yo. Y la escuela también estaba cerquita. Entonces viví con ellos hasta que me recibí. Estudié 3 años en una escuela de provincia con un programa de la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires, muy lindo programa de nuestra antecesora y valiosa María Teresa Molina, que fue la precursora de todas estas cosas en las provincias, de las escuelas y los planes de estudio. Bueno, ahí estudiamos nosotros. Y también tuvimos la suerte de tener muy buenas instructoras de prácticas, porque ellas se habían recibido en la escuela de instructoras que tenía Salud Pública en Buenos Aires, que esa escuela había creado Eva Perón. Entonces también becaba a las chicas del interior para que fueran a estudiar allá y hacían el instructorado para que pudieran guiar después la práctica de los alumnos. Y bueno, nosotros tuvimos esa suerte. Esas mujeres vinieron a trabajar, vinieron porque eran neuquinas, volvieron y se quedaron toda la vida y también tuvieron a cargo la capacitación de todos los auxiliares de enfermería en la provincia. Por eso nuestros auxiliares son tan buenos, ¿sí? Porque con la metodología de la terciaria, ellas como que continuaron, nos sacaron el disquete. Siguieron trabajando con esa tenacidad y esa capacidad y esa formación y todo ese plan tan bueno. Así que me recibí y el subsecretario, en ese tiempo era un responsable en salud pública, no me acuerdo, subsecretario no era. ¿Qué año? Y estoy hablando del 73, me recibí yo en el 73. Me llamó y me dijo si quería ir a trabajar a Cutralcó. A mí no me gustaba mucho, pero uno no podía elegir tanto. Entonces le dije, bueno, sí, porque hay un cargo, dice, de la Nación, que te lo podíamos dar en Cutralcó. Bueno, los dos que me nombraron en un cargo de chofer, no sé de qué cosa, y yo fui allá pensando que me iban a poner a trabajar de enfermera. Cuando un día voy, que me tenía que presentar a trabajar, voy y me dice la directora del centro que había que limpiar el centro. Yo entendí que era razonable porque estaba recién terminado, ¿viste? Y entonces me puse yo a limpiar ahí enseguida. En la escuela me habían enseñado bastante. Entonces, al rato le pregunto a ella yo, porque se acercó a mí y ya no trabajaba ninguna, yo nada más. Y entonces me dijo ella, yo dije, si yo nomás tenía que limpiar. Y ella me dijo, sí, porque vos tenés tu cargo es de cama, no sé, ordenanza, qué sé yo, no sé. Y le dije, sí, yo estaba con la escoba en la mano. Y entonces, sí, claro, sí. Entonces, que me tuviera el palo, la escoba. Agarré mis cosas y me fui. No me vio nunca más. Le dije, mire, yo tengo un título. No vengo a eso acá, disculpe. Me fui. Después me nombraron por la provincia. En el hospital de Cutralcó, siempre en Cutralcó. Estuve trabajando un año ahí, me nombró don Felipe Zapac, ya estaba en ese tiempo, y me llamó. Él era bastante conocido de mi padre, de la familia Churrarín, de toda la familia, eran medios amigos, y me llamó y me dijo, yo sé que vos no adherís al partido. Yo no estaba afiliada a nada en ese tiempo. Me importaba la política de salud, no el partido ni nada de eso. Entonces, pero yo te voy a nombrar por tu papá. Bueno, yo escuché que me dijera todas las cosas que me dijo. Era muy agradable don Felipe, muy simpático. Y entonces, después que terminó de hablar, yo le dije, mire, usted no se va a arrepentir nunca de darme este trabajo, nunca. A mí me hace un favor muy grande, pero yo necesito trabajar. Pero usted no se va a arrepentir, porque yo le voy a rendir como 10 o 15 de los que son de su partido. Y eso téngalo por seguro. Bueno, me palmé la espalda y yo me fui. Y bueno, así fue. Trabajamos 30 años juntos con don Felipe. Él
siempre él depositó mucha confianza en nosotros, si no esto no se hubiera podido hacer, mucha confianza. Y con él teníamos mucha llegada a nosotros, la gente del hospital. Y bueno, y así fue mi comienzo. Yo trabajé en Cutralcó un año. No seguí porque no coincidía mi política con la del director del hospital, era el doctor Del Vaz. Yo entendía que así cometía injusticias con la gente. En ese tiempo eran casi toda gente sin formación. Éramos pocas las enfermeras, habremos sido 10, pero lo demás era todo empírico, como le decía. Y cometían muchas injusticias con ella, yo me había enfrentado muchas veces con él, y un día tuve la oportunidad de venirme a Neuquén y me vine. Y aquí estoy. Me designaron la maternidad, que me gustaba a mí la maternidad, porque siempre me gustó el servicio de pediatría. Estuve trabajando un tiempito en obstetricia y después me pasaron al servicio de pediatría. Yo soy instrumentadora también. El quirófano quería que me fuera para allá, el jefe de quirófano, dije no, yo quiero ser enfermería. Y me quedé en pediatría por los siglos de los siglos. Después fui a otros sectores por obligación, por necesidad del servicio, del hospital, del sistema. Fui a otros servicios, pero siempre tuve mi lecho ahí en el servicio de pediatría. Estando en el servicio de pediatría, yo me convoca la señora de Lima, Marta. Había llegado al hospital, yo la había visto una o dos veces por ahí y me llama al departamento de enfermería y me convoca a trabajar. Y entonces yo digo, pero ¿cómo hago? Yo estoy en el servicio de pediatría, tiene que hablar con... ¿Quién era el director? No me acuerdo, si era el doctor Peláez era. Y me dice, sí, nosotros estamos autorizados a hacer una movida de gente, me dijo Marta, para armar... Nosotros no teníamos oficina de enfermería, no existía eso, ahí nos mandaba el ecónomo, el jefe de personal, hacía las planillas de nosotros. Y estábamos felices, no sabíamos que existía otra cosa. Entonces me llama ella y dije, bueno, si es así, vengo, no hay problema. Y me puse a trabajar con ella, que ahí nos conocimos y charlamos. Y bueno, empezamos a trabajar. Ella, desde que llegó, que fue para nosotros, la verdad, el enviado de Dios, porque si no teníamos a nadie, de repente tener una persona como Marta Lima, que traía otra formación, traía otra experiencia, había trabajado ya en un servicio de enfermería, conocía otras cosas, y venía de lugares como más viejos que esto todavía. Entonces traía como una experiencia en la organización del servicio de enfermería. Ella tenía, le asignaron desde el comienzo, les habrá contado, tenía dos trabajos, Marta. Tenía la escuela, por un lado, que la reformuló, porque era de profesionales, así se llamaba, de donde yo egresé, para transformarla en escuela de auxiliares. Bueno, fue muy importante todo eso que ella hizo, y todos los días de su vida, de lunes a viernes, estaba afuera en la mañana, así que yo a la mañana tenía que estar en el hospital, con el personal, con todo lo que se venía, los médicos, que son muy bravos. Pero bueno, yo también como Marta, ella tenía mucha impronta, tenía mucha personalidad y era muy respetada y copiamos muchas cosas de ella, nosotros. Yo sobre todo estuve sola muchos años, por lo menos 3 con ella sola. El personal de enfermería estaba encantado que tuviéramos una jefa y que tuviéramos una oficina y que ellos colaboraban todos colaboraban, los que eran prácticos, los que eran enfermeros, todos. Casi todos los que se habían recibido en mi escuela, que se habían recibido cerca de 60 más o menos, los 10 años, estaban casi todos en el hospital. Los que vinieron del interior habían vuelto a sus lugares, pero el resto estaba en el hospital. Así que éramos unos cuantos, pero no llegábamos a cubrir las necesidades que el hospital tenía tampoco. Y bueno, y surge esto de transformar los empíricos en auxiliares. Esa transformación la hizo Marta con Dina. Dina había llegado ya casi a como 2 años antes y yo la encontraba por ahí, pero Dina estaba como
en la penumbra, no decía quién era, ni qué hacía, nada. Ella se acercaba a nosotros y conversaba. Yo la encontraba en algunas reuniones. Pero ella estaba haciendo estudios. También fue muy bueno lo de Dina, muy bueno, porque ella era una persona que tenía mucha personalidad, porfiada como ella sola, ella decía esto, esto y esto, le habrá contado Marta, y eso hacía. Lograba de alguna forma, tenía un empuje y un arranque que terrible. Ella hizo un diagnóstico de situación rapidísimo de toda la provincia, al poco tiempo tenía todo eso hecho. Ella se asoció con la gente del Consejo Provincial de Educación, porque no siempre la llevaban de la subsecretaría, que ya se formó también la subsecretaría en esos años, y necesitaba ir al interior. Entonces se asoció con el Consejo Provincial de Educación, que mandaba a los supervisores, y eso le permitió a ella recorrer toda la provincia con ellos. Se había hecho amigos, y nuestra escuela dependía del consejo también. Entonces ella hizo un proyecto, un plan, un programa, quiero decir, porque el plan era el plan grande que se había creado, el plan de salud. Y después, bueno, eso fue todo un programa que se hizo. Y ella transformó la escuela de enfermería de 3 años en escuela de auxiliares. Y me acuerdo que, bueno, abrió la inscripción al público y también empezó a tener gente del interior, Dina, que yo también lo pongo acá, lo pusimos con Marta porque fue como un agradecimiento y un reconocimiento a esa gente que le brindó tanto, tanto al sistema. Porque distinto yo, 17, 18 años que me vine para acá, sola y soltera, pero esa gente tenía familia, tenía hijos, tenía esposo, tenía casa allá. Se vinieron acá, porque lo que se vivía en el interior era muy fulero. No me sale otra palabra. Nosotros veíamos que la gente se moría sin atención médica. Mamá atendía partos allá. La llamaban a ella, qué sé yo, atendía parto, algunos nacían vivos, otros nacían muertos. Era una cosa terrible que le tocaba a uno. Y los adultos que se enfermaban, se morían. Siempre se trataba de salvar la madre y el niño. Era una situación terrible esa. Y eso la gente del interior lo vivió, como lo vivimos nosotros. Entonces se vinieron, sin poner ninguna clase de pero, y hacer esto, esta patriada, decimos nosotros, por el sistema de salud. Fue muy, 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 muy interesante eso. Después fueron amigos de nosotros, qué sé yo, compadres también, bueno, porque uno va creando lazos, ¿no es cierto? Y cuando después nosotros volvíamos, fuimos al interior de vuelta, como eso que decía esta chica, con Dina y eso, bueno, ya íbamos como a supervisar, a enseñar. Bueno, después otra cosa maravillosa que hizo Neuquén, que yo no lo vi en ningún lado, y eso que andaba por muchos lugares, fueron los perfiles. Cuando se hicieron los perfiles acá, que estaba todo anotado, que tenía un nivel 3, un 4, un 5, todo, recursos, tecnología, la estructura de edilicia, todo eso está, eso está. Y debe seguir existiendo porque nadie nunca más escribió nada. Como el sistema de salud existe porque nadie creó otro, pero en realidad hace rato y hace mucho que dejó de ser lo que era, ¿no? Eso fue. Nosotros agarrábamos ese perfil y sabíamos muy bien que tenía, necesitaba el nivel 3 que estaba en el Cholar, en Dacoyo, todo, cuánta gente tenía, mirábamos todo ahí. Bueno, en eso participó Dina, mucho, mucho Dina. Dina era una máquina, no se cansaba nunca, nunca se cansaba, y ella podía con todos, realmente, sí. Y enseñaba también, porque enseñó mucho, no nada más a enfermería, sino también a los médicos. ¿Y cómo llega Dina Neuquén? ¿Cómo llega Dina Neuquén? ¿Cómo llega? Yo no sé. Porque ella llegó cuando llegó Elsa Moreno un tiempo antes y cuando llegó Néstor Perroni. Ella llega. Yo no sé cómo llegó. No, la veía a Dina joven en ese tiempo.
pero yo no tenía mucha relación con ella. Sabía que era enfermera, sí, pero no conocía mucho de ella. Después, con los años, y mis amigas de Buenos Aires, que tengo muchas, ella me dijo un día ella estudió en la Cruz Roja y de Buenos Aires, no sé de qué, ella era de Caballito, no sé en qué lugar, la Cruz Roja tiene muchas sedes en Buenos Aires, de dónde habrá estudiado. Pero bueno, hice muchos trabajos con Dina, mucho, y ella me mandó muchas veces a capacitar. Yo fui a Rosario a hacer el curso de supervisión y fui a hacer el curso de enfermero jefe también a la Universidad de Rosario. Había un convenio. Ella mandó mucha gente de acá. Yo seguí mandando después también, porque cuando Dina se va, yo ocupo el lugar de ella, por concurso. Y seguí mandando gente al INE, como el INE venía mucho acá también, el doctor Loza, a enseñarnos. Y nada, no, teníamos un manejo con todas las grandes personas de la República Argentina, sanitaristas. Nosotros estudiamos con los manuales de Sony. Y yo después lo conocí a Sony. Por otras cosas, pero lo conocí. La verdad que me llené de alegría. Y él se alegró también conmigo. Estaba viejito ya. Eso fue porque tuvimos la varita mágica de conocer a Dina, que Dina viniera acá, que viniera Marta. Marta no era de acá, viniera. Fue una suerte. Yo me acuerdo que el día que Marta vino acá, los días, un día me dice el director del hospital, me dice, no, tenés que ir a trabajar con Dina, con Marta, tenés que ir a trabajar con Marta, pues ponete ahí con ella, ella te va a enseñar. Yo le dije, dice el doctor Violante era, le dije que, bueno, hágase cargo, acá tiene el servicio de enfermería, el hospital. No teníamos nada, ni siquiera una piecita. Bueno, después nos tratamos de ubicar ahí. Nosotros aceptamos grandes desafíos, porque Dina, a ver, ella nunca nos preguntaba, ¿pueden hacer esto, aquello? Ella venía y decía, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bueno, y Marta por ahí, bueno, le protestaba algunas cosas, porque ya no podía con todo tampoco. Yo me acuerdo que el día que nos trajo los agentes sanitarios, se los habrá contado Marta, 60 chicos agentes sanitarios, que los trajo del interior. Los chicos ni hablaban casi. Ella fue por la comunidad mapuche indígena y buscó un representante de esos lugares, porque así era eso. Y vino y nos trajo acá, hoy son nuestros amigos, por supuesto. Bueno, el asunto es que dijo, y nos traía un manual, Santiago del Estero era, para que con ese manual le enseñáramos a los chicos. Estuvieron 3 meses acá. Dijo, ustedes les tienen que hacer, enseñarles con este manual y después darles el almuerzo acá y yo les van a dormir en otro lado. Bueno, así fue. Y después los distribuyó a los lugares donde ella los había sacado. Se volvieron a sus comunidades. Por eso que tuvieron una función clave los agentes sanitarios. Porque ellos conocían lo que hacían. Primero porque se habían capacitado con nosotros. O habían capacitado con nosotros y hacían lo mismo. Y después porque eran conocedores del lugar. Ellos no eran extraños. Entonces pudieron hacer todo lo que nosotros les enseñamos, la captación, todas esas cosas. Y cumplieron una función espectacular. Eso hasta ahí éramos los enfermeros y los agentes sanitarios. Porque la medicina generalista vino más tarde. La medicina social vino más tarde. La medicina generalista lo que hizo fue primero hacer la residencia y después hicieron la especialidad. Nosotros aceptamos con Marta el gran desafío y teníamos todo el tiempo desafíos nuevos. Terminábamos con una cosa y teníamos que seguir con otro servicio. Completábamos este otro servicio porque después aparecieron todas las especialidades. Imagínense, era un hospital de nivel 4, decían con la cirugía básica, que no era tan así, pero bueno, porque se operaba bastante y bien.
Pero tenía la categoría en el hospital de las cuatro clínicas básicas, ¿viste? Y los otros eran tres. Esto todo el tiempo desafío, venían los especialistas y un día decía un especialista, yo la semana que viene voy a empezar a operar pulmón. No, la semana que viene no vas a operar nada pulmón. Si nosotros primero no tenemos el quirófano, segundo no tenemos la gente, tercero no tenemos los equipos, ¿qué te pasa? Bueno, ahí entraban, pero ¿cómo? Bueno, esto es así, hay que ir paso a paso. No teníamos una esterilización tampoco, nos manejábamos con los aparatos de Chamberlain, esos viejos. Entonces vino una colega que después se quedó, estaba en Las Lajas ella con el esposo y vino a enseñarnos a trabajar con el modelo de central de esterilización. Bueno, aprendimos con ella y pudimos, ahí después de eso empezamos a pensar en poder ampliar ciertas especialidades que requerían de más equipos de esterilización, la misma terapia, cuando se habilitó la terapia en el 75, por ejemplo. Ahí tuvimos que poner gente, capacitarla. No teníamos tanta experiencia nosotros para capacitar la atención de los pacientes de una terapia. Pero bueno, hubo que operar un cerebro, estaba Cazulo ya acá, y bueno, operó y hubo que ponerle el personal, los equipos, todo. Así. Y así fue con pulmón, con todo, porque la verdad que terminábamos algo y seguíamos con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Y no se terminaba, porque bueno, llegó a ser un nivel 8 y de excelencia, porque es mucho trabajo. Nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo. Ustedes no se imaginan cómo trabajábamos nosotros. Marta salía de la escuela y se venía a la tarde acá y yo iba a mi servicio. Servicio de pediatría, era un servicio que era muy buen servicio, pero era un servicio chico. Estábamos acá abajo y después nos mandaron arriba con 40 camas, acá teníamos 25. Le habíamos dado unas habitaciones a neonatología, que había llegado el doctor Mantilaro también por ahí en esa época. El doctor Mulgarelli vino un poquito antes. Y también esa fue otra, pero bueno, eso, yo lo viví de otra forma porque no era la responsable de tanto. Pero sí le dimos unas habitaciones para que se armara el servicio de neo. Cuando fuimos arriba, estaba el doctor Givi de jefe del servicio y dice Mantilaro, mira y dice, ¿y yo dónde voy? No tenía lugar neonatología en la nueva estructura. Seguía sin lugar. Entonces yo lo miro a Givi, Givi me mira a mí y me dice, ¿qué hacemos, Alba? ¿Qué hacemos? Tenemos que dar un lugar cuando vamos a un lugar. Y pues, está todavía ahí, Neo. Nos quedamos con la mitad de las camas porque volvimos otra vez a tener un servicio chico, ajustado, no tener una sala para las madres, la internación conjunta, el lactario estaba por otro lado, bueno, qué sé yo, todas esas cosas. Así todo hicimos un servicio de maravilla. Mi servicio de pediatría fue el servicio mejor de la Patagonia Argentina. Nosotros recibíamos chicos de todas partes acá, de Chile inclusive. Después empezaron a cortarle un poco a Chile, pero unos médicos, qué sé yo, admirables todos. Eran residentes muchos, pero muy dedicados, una medicina terrible. Y la enfermería no le perdió pisada, porque nosotros capacitábamos conforme a cómo se iba desarrollando y presentando desafíos a la pediatría nuestra. Nosotros vino mucha gente del Hospital de Niños de Buenos Aires. De ahí era María de la Chiesa, Maletti, Ferrari. Bueno, eso me dio una inyección terrible a nosotros. Y Givi vino de ahí, que era como el jefe de ellos, qué sé yo. Givi se quedó para toda la vida también acá. Y después nosotros tratamos de ampliar, pero estábamos en un lugar muy chico. Lo que sí ampliábamos en respuesta.
en respuesta, se crearon, se creó, hacíamos convenios con las zonas sanitarias para que nos mandaran los chicos un día a una, otro día a la otra, otro día a otra, para que no teníamos espacio para todo, así que todo eso se fue organizando también. Y los médicos eran muy chispa en todo eso, colaboraron muchísimo, nos ayudaron mucho y trabajamos juntos en equipo. Tuvimos una etapa que hacíamos toda la capacitación acá, desde el 70 al 80. No me acuerdo quién estaba, pero después pusimos a Silvia Nacini ahí, una licenciada también. Ah, sí, Magdalena estaba ahí. Y empezamos a trabajar con los coordinadores de zona, hicimos muchísimas cosas. Yo codifiqué todos los insumos de enfermería, porque eran muchos los que se usaban. Yo me acuerdo que una oportunidad Don Zapac nos dijo: el presupuesto de salud es del 17% en la torta. Así. Cuídenlo, utilícenlo bien, no hay más que eso. Cuídenlo mucho. Y bueno, nosotros empezamos a pensar: el hospital usaba mucho material. El Castro Rendón usaba tantos materiales como las 5 zonas juntas. Es impresionante. Bueno, entonces yo vine al hospital a trabajar un poco con la gente acá, porque cada médico especialista pide una cosa, el otro pide la otra, el otro pide la otra. Es así. Entonces yo dije: no, esto hay que unificarlo, no puede ser esto. Por eso se deben de acordar mal de mí. Hay que unificarlo porque hay que ordenarlo. Y lo hicimos, pudimos codificar todos los insumos. El doctor Méndez Valdemarín, que ya era subsecretario acá, me puso un chico que manejaba la computadora, estoy hablando del 87, que manejara la computadora, y codifiqué todos los insumos de la provincia de Neuquén. Quedaron codificados para siempre. Un trabajo grande. Entonces van cayendo a medida que no se usan más. Porque si no, estaba el que pidió el otro, y eran unas 8 licitaciones terribles, tenían de todo. Y bueno, hicimos caso a lo que dijo el gobernador: es esto lo que hay, no hay más. Y pudimos tener siempre todos los hospitales con insumos de muy buena calidad, porque no comprábamos insumos baratos, malos, no. Comprábamos buenos, y si era económico, mejor, pero en ese sentido no regateábamos el dinero, porque en ese tiempo la provincia estaba en otra situación también. Y la gente tenía sus uniformes, el quirófano tenía todos los equipos, cuando los descartables para cuando un día no podía esterilizar el autoclave, todo estaba calculado, funcionaba como sobre ruedas. Una maquinaria. Y el personal del Castro Rendón era un personal muy capacitado. Nosotros hacíamos capacitaciones todo el tiempo. El servicio de pediatría tenía capacitación continua. Y los médicos nos ayudaban mucho, mucho, mucho. Un día me dice una médica: ¿acá no le cuentan cuentos a los chicos? No, le dije yo, ¿quién le va a contar cuentos? Y me dice: no, pero no hay cuentacuentos. Ay, no sé si hay cuentacuentos. Uno se sistemiza, se sistematiza en el hospital. ¿Querés averiguar? Averiguá, le dije. Bueno. Y bueno, un día apareció con una cuentacuentos que tenía la municipalidad. Maravillosa esa mujer divina que nos abrió la cabeza así, con los cuentos. Y después un día me dice ella misma, Eliana ya después era como de la familia, me dice: ¿por qué no juegan ustedes cuando atienden los chicos? ¿Vos me pedís cada cosa a mí? Pero bueno, lo vamos a proponer. Se prendieron todos. El chico le duele menos cuando le pones la sonda nasogástrica jugando, y cuando le pones la inyección jugando. Tenía razón, ¿viste? Así que venga para acá eso. Aceptábamos. Y después creamos el hospital de día. Yo mandé mucha gente a capacitarse, ya estaba al Garrahan, y creamos el hospital de día.
porque no nos daba el hospital que tenía, el servicio que teníamos era chiquitito. Entonces empezamos a extendernos, agarramos un aula que se usaba poco y que hasta el día de hoy el director me debe estar siguiendo, y lo transformamos en hospital de día. Primero el hospital de día. Siempre fue así porque necesitamos sacar chicos del servicio. Venían los chicos chiquitos a las 6 de la mañana, a las 7, a ponerse un fortum, por ejemplo. O a hacerse el servicio de catéter. Y entonces, y estaban todos ahí en un pasillo, que era chiquito así, donde estábamos todos. Y bueno, creamos el hospital de día, me ayudaron mucho los médicos, y Allende, que era el jefe de terapia, el doctor Allende, no sé si ustedes lo entrevistaron, un caso. Él siempre tenía covachado cosas, le digo, mira, abrí tu covacha y dame cama, cama. El gozo siempre era viva. Bueno, y me dio cama, creamos el hospital de día y ahí empezamos a internar los chicos. Después creamos también con una médica muy entusiasmada, creamos, le llamamos la patrulla, pero era un grupo que iba al domicilio. ¿Por qué? Porque lo que cuento recién, venían chicos a hacerse un fortum, por ejemplo, y tenía que venir a esperar. Entonces creamos ese servicio de enfermería domiciliario, que fue el primero que tuvo el hospital. E iba la asistente social, una licenciada, un auxiliar le puse también, y la médica. ¿Por qué iba la asistente social? Porque en los hogares vos encontrás cualquier cantidad de situaciones que la enfermera por sí sola no las puede resolver, pero tenía la misión de resolver el problema del chico. Nosotros decíamos, si el chico está inundado, bueno, tiene que llamar a la municipalidad, buscarle algún lugar para que el chico esté seco, si no, ¿cómo va a estar? No se va a mejorar nunca. Y bueno, ese fue el significado de esa, que todavía está. No sé si cumple ese fin para el que fue creado, pero funcionó de 10. Atendíamos a los chicos de pediatría y los neonatos también, que se iban a su casa después de haber estado internado, habían nacido muy prematuro y también ellos iban. Eso fue una gran cosa porque nosotros vimos como el servicio se desahogó mucho de los chicos y los chicos, bueno, estaban en su casa, ¿viste? Que era otra cosa. Algunos también creamos otro espacio que habían chicos más grandecitos que decidían morir en su casa o en otro lado, rodeado de su familia. El servicio era tan chico que no podíamos permitírselo ahí. Entonces fui a mis amigos de la medicina rural y ellos me prestaban la casa, yo armaba ahí una sala para que el chico pudiera estar en los últimos días con su abuela, sus apegos, su familia. Por eso les digo yo que fue uno de los servicios más importantes que tuvo la Patagonia Argentina porque nos buscaban mucho a nosotros. En un momento cuando no teníamos tanto problema con los límites, atendíamos de Chile, atendíamos de Cipolletti, se venía todo Río Negro acá. Un día dijo el gobernador, basta, Río Negro no viene más, ya todo estaba como más complicado también en la salud. Y nosotros habíamos atendido a los chicos de esos Río Negro desde que habían nacido. ¿Cómo le decíamos que no vinieran más? Entonces, ¿qué hicieron los médicos? Dijeron, bueno, este va a vivir conmigo, el otro va a vivir con la doctora Tan, el otro va a vivir con vos. Poner domicilio a nosotros, vivían acá. Y bueno, lo seguimos atendiendo hasta que fueron grandes 18 años. ¿Y con los agentes sanitarios cómo era la relación? Los agentes sanitarios, yo les conté cómo se hicieron ellos. Sí. Nosotros los mandamos al área, bien formado, capacitado, y trabajaban, resolvían los problemas de su lugar. De su lugar y porque eran conocidos del lugar. Ellos se manejaban al principio como una radio. Dina les había puesto radios en distintos lugares, acompañada por su secretaria, hicieron todo en inversión ahí. No había caminos, no había rutas, no había teléfono. Eso lo creó todo Don Zapac. Escuelas eran ranchos, hizo escuelas, hizo hospitales. Y bueno, puso también esas radios en distintos lugares equidistantes
y los agentes sanitarios se manejaban así con su referente de zona. Y después, bueno, captaban. Casi todos los niveles 3 tenían habitaciones que se habían hecho a desprofeso para trasladar a las embarazadas, por ejemplo, para que vinieran con su familia o con sus hijos a esperar que se produjera el parto, porque cuando agarraban el temporal en el invierno no podían pasar. Entonces se habían dejado en los hospitales de niveles 3, que se atendía el parto ahí, si venía normal, esas habitaciones. Eso también lo hizo el sistema. Fue una cosa maravillosa. Es que la parturienta pudiera esperar a su bebé con sus hijos ahí. Los caminos intransitables, imagínense. Bueno, y eso los agentes sanitarios piloteaban todas esas situaciones. Tenían caballo. Nosotros lo habíamos comprado, Dina, el cerebro era Dina. Tenía caballos, tenían la montura, el equipo de andar en el frío, tenían los bolseguíes, la impermeable, carpa, por si se tenían que quedar. Dina les había comprado una carpa, todo pensado. Y también en su sueldo había un pool de dinero para comidas nutritivas. Eso se lo sacaron todo, no tienen más nada. No, agentes sanitarios, pobre. Y bueno, ellos eran del lugar y bueno, más o menos por ahí la peleaban un poco mejor, ¿viste? Pero eso no, de eso no tienen más nada. Yo después, cuando estuve en el nivel central, les contaba que volví, en el 91 vine acá de vuelta al hospital, porque acá estaba mi cargo, me vine acá. Y estuve antes un año en la escuela, me mandaron a la escuela de enfermería porque había que terminar con unos cursos auxiliares que había hecho, que habíamos hecho desde la zona metropolitana. Así que tuve que ir un año a la escuela a terminar ese trabajo y después, bueno, ya me quedé en el hospital. Era Cristina Carvajal la directora en ese tiempo. Desde el hospital ya había cambiado mucho todo, porque la gestión mía fue la última gestión que hubo de tener enfermería o un referente ahí. Ya después apareció doña Duguet allá en Nación con los hospitales de calidad humana, no sé cómo le llaman, ¿se acuerdan? ¿No la conocieron? ¿Quién apareció? A Duguet, la doctora Duguet en el Ministerio de la Nación de Buenos Aires. Nosotros, de alguna manera u otra, teníamos que recibir las directivas de ella. Ya cambió toda la estructura, no estaban más los departamentos, había una oficina que se encargaban de todo y no se encargaban de nada. Entonces nosotros hicimos el hospital, yo volví al hospital, volví a mi servicio de pediatría y habían otro montón de servicios que nadie quería agarrar, los tomé yo también, como uno era el quirófano, que ya se había emancipado el quirófano, no quería depender más de enfermería, pero bueno, aceptaban la supervisión mía, la aceptaban, y fui a trabajar con ellos. Y después con pediatría y salud mental, que tampoco la quería nadie. Parece que la salud mental no es de la clínica, le digo al clínico. Entonces, trabajé con ellos también. Desde ahí nosotros no adherimos a Duguet allá en Nación, tampoco mucho a la subsecretaría, hubo como un corte ahí y empezamos a trabajar directamente el hospital con la zona sanitaria. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos siempre muy buena relación con los directores de los programas de su secretaría. Estaba la doctora Cristina Garibaldi, que era neonatóloga, y estaba en un cargo, también antes estuvo el doctor Brito, que trabajó mucho con nosotros también. Ellos el programa materno-infantil desarrollaban acá. Y ese programa traía algunos recursos. Entonces, Cristina, ella tenía que capacitar y que esos recursos tenían que ir a tal parte. Ella no lo hacía eso. Y entonces un día le dije yo, mira, Cristina, nosotros hacemos todo lo que tenés que hacer vos en capacitación, pero vos danos plata, ¿viste? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? Y dije, bueno, sí, yo me conocí a mí de toda la vida, era residente acá.
Nosotros hacemos, yo llamo a mi jefa, Marta Cosoy, en ese tiempo, hagamos un acuerdo. Vos nos facilitás insumos económicos y materiales, y nosotros tenemos los números que necesitas para rendir en Nación. Así hicimos. Nos fuimos a capacitamos el Castro Rendón, primero en normas específicas y generales, las prevalentes. Habíamos creado un servicio de, ¿cómo se llama?, de cólera. Había que capacitar a la gente. En el invierno, la posta de bronquiolitis, también hubo que capacitar gente. Bueno, y también la deshidratación en el verano. Bueno, eran todas cosas previas fijas. Y Cristina nos ayudaba un poco con todo eso, Garibaldi, y nosotros decíamos, bueno, capacitamos tanto acá. Y después empezamos a ir por el interior también, con un poco de ese dinero, otro poco que tenía la zona, nos llevaban para allá. Hicimos la recapacitación de todos los agentes sanitarios. Esto fue en el 1993, 94, 95. Fue la última gestión de don Felipe. Hicimos toda la recapacitación de los agentes sanitarios. Íbamos una semana por mes a cada zona. San Martín, Chosmalal, Chapala, Zona 1. Y yo iba yo con gente de obstetricia, de neo, y hicimos toda la recapacitación de la Gabriel. Muchos agentes sanitarios que no habían tenido ninguna capacitación. Ya en ese tiempo se había sumado mucha gente más a trabajar y ya estaba la medicina social trabajando fuerte, que fue muy bueno todo eso también, bárbaro, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Se hacía la visita programada, la zona 3 tuvo un trabajo espectacular, tenía muy buenos médicos, espectacular la medicina, cómo se expandió a lo social, todo eso, muy bueno, muy bueno. Una zona modelo fue la 3. La zona 4 no, porque la zona 4 no tenía pobres. La 4 eran todos ricos, en tanto no, con mucho menos trabajaban ahí, ¿viste? A lo mejor tiene pobres ahora, porque los pobres están en todas partes. Pero en ese tiempo no. Sí, en esta zona, la zona 1 sí tenía más bolsones y cosas así, más poco accesible también a venir al hospital, y eso estaba en el Rincón de los Sauces, por ejemplo. Había que ir y quedarse, ya no podían venir para acá, que estaba, no había camino, un desastre. También fuimos a todos esos lugares, yo iba mucho para todas partes, y bueno, Dina se pateó todo. Hubo mucho trabajo de enfermería, muchísimo. Por eso que la gente se pudo hacer todo este trabajo. Después empezamos en la época del 80, en el 80, Dina creó los primeros años un sistema de becas para los auxiliares de enfermería que tuvieron el secundario vinieran acá a la escuela, que ya se había creado en el 84. Se creó la escuela de enfermería en el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces venía la gente del interior con media beca porque tenían que trabajar un pool de horas en el hospital, en este hospital siempre todo, porque este hospital, que a muchos no les gusta que yo lo diga, fue base, fue en punta, fue modelo, y si quieren le podemos llamar escuela también. Fue todo pasaba por acá, todo, siempre. Ahora no sé, yo no estoy hace muchos años en el hospital, y voy poco y nada. ¿Esa cultura tan hospitalocéntrica considera que fue buena para el sistema? Sí. Sí, porque nosotros, primero porque habíamos asumido bien el papel, que éramos referente. Sí, éramos referente y hacíamos la contrarreferencia, nosotros la hacíamos. Sí, hacíamos la contrarreferencia. Casi todos habían pasado por acá haciendo la residencia. Sí, eso estaba bien aceitado.
muy bien aceitado está todo eso. A algunas personas no les gustaba, ¿viste? Pero bueno, eran cosas aisladas. Pero esto de que estaba la planificación local, ellos desde lo local, cuando se estructuró el sistema, se creó la famosa pirámide donde la programación local, cada hospital podía crearlo y tenía su fondo, no las tendría, no serían abundantes, pero tenía sus fondos para poder hacer cosas y sacar, poner, y después, bueno, si la cosa se querían complejizar, ya obedecía a un proyecto, a un programa que ya no pasaba por enfermería, sino por el ministro en tal caso. No, sí, sí, eso fue, estoy segura de eso. Nosotros, podrán algunos decir que se sintieron a lo mejor apabullados, tal vez por nosotros, pero yo estoy segura de que siempre quisieron que nosotros fuéramos, que volviéramos, que estuviéramos. Había que estar. Una semana, estaba casada, tenía un montón de pibes y bueno, pero igual iba allá, a las distintas zonas. Y tenía a mi marido que era un santo. Esa forma de organizar la enfermería allá por los principios de los 70, ¿fue un hito del sistema de salud de Neuquén? ¿La enfermería fue sí, un hito? Sí, y yo te voy a decir por qué. Fue un hito, sí, porque tuvo resultados espectaculares. Primero nosotros con la gente, con capacitación, los agentes sanitarios también, por supuesto, pudimos revertir los índices de mortalidad que teníamos, que sabrán, eran 1000 y pico, y las muertes maternas. Bueno, y la gente adulta pudo tener medicina. Entonces, eso fue espectacular. Y nosotros no conocíamos los objetivos sostenibles. Ahora yo le agrego duradero. Eso fue trabajar con la mirada de los objetivos sostenibles, que no sabíamos ni que existían, porque a la gente les quedó. Eso les quedó a la gente. Hoy puede ser que no estén, que no esté todo tan aceitado. Pero ellos saben muy bien dónde tienen que ir. Si no tienen esto, no tienen lo otro, llaman por teléfono a uno, a otro. Otra gente en el interior se comunica. Es otra cosa. La gente aprendió. Y bueno, el hecho de no tener partos domiciliarios, de haber recuperado, y de tener más población, que los chicos vivieran. Eso fue un milagro, una hazaña, no sé. Y tuvimos un gobierno que no nos soltó la mano en esos años, nunca. Nosotros, se armaban disturbios, por supuesto, en el hospital siempre, sobre todo cuando pasado unos años, al principio no pasaba tanto, pero cuando se empezaron a crear las organizaciones sociales, nosotros también tenemos nuestra asociación de enfermería que se creó en el 83, y después, bueno, Medicina Rural, del sindicato prácticamente es nuevo. Pero me acuerdo que se armaban grupos así, quejas y qué sé yo, bochinches, y el gobernador llamaba a ciertas personas y preguntaba, ¿qué les pasa? A los médicos, a las enfermeras, ¿qué les pasa? Y bueno, no tienen esto, les falta esto, cobran poco, cobraron tarde, no les pagamos las horas extra. Bueno, entonces, ¿y cuánto cuesta eso? Decía Felipe. Bueno, no sé, hay que llamar al contador. Pero bueno, le pasábamos el dato, nos ingeniábamos para pasar el dato. Nosotros teníamos mucha llegada ahí, mucha. ¿Usted mira el sistema de salud en todos los años? ¿Ahora? Sí, para atrás y eso. ¿Qué cosas no le gustaron? A mí lo que me parece para atrás. Mira, nosotros al principio con Marta no entendíamos lo que querían hacer. No sabíamos, no sé qué habrá dicho Marta, pero no eran tan generosos en en pasar los programas, las noticias. Ellos como que trabajaban mucho solos. Nosotros, yo conocí y Marta también, a la doctora Moreno, y con ella teníamos cierta empatía y logramos que la doctora nos informara más cosas. Ahora ella falleció y hace poco, y yo recién digo esto, ¿viste? Pero
Nosotros nos enterábamos de toda esta cuestión que se estaba armando, el programa, el plan, por ella. Porque ella nos visitaba a nosotros acá, porque vuelvo a decir que éramos base. Entonces un día viene y me dice, a la mañana, y me dice ella que a ver la sala de parto vino. Y yo le mostré la sala de parto y me dijo, mira, vos que estás acá, cuando tengas que ir a algún lado, que la sala de parto está sucia, que tiene hongos, que tiene... No tenemos hospitales rancho en ese tiempo. Entonces me dice, agarrá cal y blanquealas, porque la cal mata las termitas, los microorganismos. Bueno, eso fue lo que me dijo la doctora, yo no me lo olvidé nunca. Cuando estuve en el nivel central, yo que era la jefa de enfermería, me toca ir a Centenario con la subsecretaria y le dije, doctora, esta sala la tiene que cerrar. ¿Por qué? No, la tiene que cerrar porque está llena de termitas, microorganismos, tiene de todo. La cerró ella, me hizo caso y la cerró. Después la hicieron a los no sé qué cantidad de años, nunca se enteró nadie de que yo había dado la idea. Protestaron los médicos porque tenían que venir a hacer guardia acá, no se justificaba la guardia allá. Pero así fue. Así fue. Y usted en un momento dijo que había tenido discusiones con Del Vaz. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Por qué? Del Vaz cuando vino era un médico muy joven y muy prepotente. Y traía toda la potestad que le había dado el Movimiento Popular Neuquino. El hospital Cutralcó, donde yo estaba trabajando, era un hospital muy bochinchero, muy político. Tenía los radicales por un lado y los peronistas del movimiento, que eran base peronista, por otro. Y las peleas estaban a la orden del día. Ellos tenían muchos agentes sin formación. Y la gente se hacía, lavaba, planchaba, cocinaba y atendía enfermería. Y yo dije, esto no puede ser. Los que atienden a los pacientes tienen que atender pacientes. Y los otros lavarán y plancharán. Bueno, eso fue para pelea con él porque él decía que no. Muy mal. Y los médicos que estaban ahí, inclusive, que después siguieron trabajando conmigo en otros lados, no decían nada de eso. Y yo estuve poco tiempo igual, cuando vieron que cuestionaba tantas cosas, me fletaron en la ciudad de Neuquén. ¡Qué castigo! Bueno, nunca me hablé con Del Vaz, jamás, nunca más. Yo le dije, mire doctor, tenemos diferencias muy grandes, yo no soy la directora del hospital, es usted, yo soy una enfermera, así que yo me quiero ir, no me quiero quedar acá porque yo no puedo ver estas cosas y callarme la boca, no puedo. Me quiero ir. ¿De dónde se quiere ir? No sé, a otro lado. Yo no le pedí Neuquén, a otro lado, pero me quiero ir donde yo pueda trabajar más cómoda. Acá no me gustan esas actitudes de parte de suya. Pero no, fue la única vez, la última vez que hablé con él. Después él fue uno de los creadores del sistema de salud acá, fue el que le sugirió a don Felipe y que don Felipe encontró en él, bueno, hizo cosas buenas después. Me alegra. Él no sé si se habrá enterado alguna vez que yo estaba acá, no sé. Nunca me lo crucé en la vida de Dios. Él vino al hospital, yo estaría en nivel central, no sé dónde estaba, o estaría en mi casa con los chicos. Pero no lo vi nunca más, nunca más. Le ofrecí mucha resistencia yo a él, mucha. Mucha porque no me gustaba eso que hacía con la gente. La gente no podía defenderse, no tenía ni sexto grado. Entonces, esas fueron mis diferencias, sobre todo de trato, de clase, si querés también. Porque él venía venía de Buenos Aires, donde las cosas eran distintas, qué sé yo, y habrá pensado que acá estábamos todos con la primita, ¿viste? No sé. Y bueno, yo no le aflojé. ¿Y usted cuando mira para atrás
¿Se pone contenta con lo que hizo, con su trabajo? Sí. María, ¿lo volvería a hacer? Sí. Me da mucha tristeza lo que pasa con la gente hoy, con la población. Me da, eso me da mucha tristeza. Yo hace un tiempo, que no sé si ustedes lo leyeron porque han leído cosas mías, cuando se produjo el paro de los enfermeros, yo lo apoyé al paro. Está mi hija, Sandra, licenciada. Estuvo en el paro, estuvo 18 días allá. Yo les hice una nota a ellos, que la publiqué por todo el país, y a mis amigos, a los diputados, a todos. Porque no lo podía creer yo que fueran tan despiadados, porque yo siempre digo, si ustedes abandonan el sistema de salud, abandonan a la gente. Porque ¿quién le cambió la vida a la gente? No fue el petróleo. El petróleo existía desde hace muchísimos años acá en Neuquén. Ni tampoco la hidroeléctrica, ni tampoco las manzanas. La vida se la cambió salud. Salud le cambió la vida a la gente. Vos tenés salud y proyectás. Pero si estás enfermo, ¿qué vas a proyectar? Nada. Salud le cambió la vida a la gente. Y eso había que verlo, que fue así. Eso fue una realidad. Yo lo viví. Yo fui al interior y vi cómo estaban las comunidades. Y cómo estaban después. Así que yo estoy satisfecha de lo que hicimos, que se trabajó a conciencia. Después, lamentablemente, esto empezó a estar mal. Pero bueno, yo también sé por qué está mal esto. Acá se rompieron los equipos. No es porque yo no esté mal, yo me jubilé en el 2002. Se rompieron los equipos que antes trabajaban juntos. Los equipos todos éramos importantes, nos respetábamos todos trabajábamos, el fin era el paciente. Ahora se rompieron los equipos y se metió la política. Se metió la política. Y así estamos. Se metió la política y la política de salud es buena. La política partidaria perjudica. Eso es lo que le pasa a esto ahora, en todas partes. Uno lo empezó a ver, estos últimos 20 años ha sido desastroso. Yo me acuerdo que yo fui convocada del privado para hacer una escuela de enfermería, porque la escuela de la universidad primero fue terciaria, después la pasamos a la universidad, todos trabajamos para eso, colaboramos desde la asociación, yo siempre estuve en la asociación toda la vida, hasta el día de hoy. Y dijimos, bueno, si el camino es pasar a la escuela, andaba re bien como terciaria, pero si el camino es pasar a la universidad, la pasé. La universidad hacía sus... Entró un mundo de la universidad, y la enfermería se pierde, porque es un mundo inhóspito, las universidades donde hay tanta gente, bueno, qué sé yo, bueno, desapareció toda esa mística de la enfermería. Entonces, se formaba enfermero, pero no alcanzaba, era poco. Bueno, pero poco. Y los privados no querían tener enfermeros, no podían. Entonces, me llama un privado. Yo fui porque me llamó el doctor Kremer, que no sé si ustedes lo sintieron nombrar acá. Él trabajó conmigo en el Castro y siempre fuimos muy buenos amigos y conocidos desde hace muchos años. Yo cuando me llama, mi marido me dijo, ojo con eso, ojo. Era médico también. Pero yo, doctor, que bueno. Y formé una escuela, dejarme una escuela, porque había que armar un instituto, lo hicimos la escuela de enfermería, yo me fui, el plan de estudio que teníamos era viejo, pero colegas de Buenos Aires lo habían reformulado, me fui a charlar con ellas, bueno, lo acomodamos a este plan también, lo presentamos, luchamos para que nos reconocieran, no quería el consejo abrirla hasta que la abrió. Después, yo trabajé 10 años con esa escuela y creé mi propio instituto. Yo tengo mi instituto de enfermería, Instituto IDEAN se llama. Y pudimos ponerle a los privados más gente de formada. No son tantos los privados acá, ahora sí se han ampliado más, pero en un tiempo eran dos o tres. Así que trabajamos para ese fin,
¿no es cierto?, de poder que los privados puedan tener también gente formada, porque ya hoy en día no se, el auxiliar de enfermería de la provincia de Neuquén ni lo matricula, y tampoco Buenos Aires. Los agentes sanitarios están en la misma, eso hay que hacerlo, hay que reformularlo. Los agentes sanitarios cumplieron una función clave, pero hoy no pueden estar atendiendo a la comunidad, porque ustedes bien saben que la OMS o la OPS, la APS renovada, dice otras cosas, que en la comunidad se pueden atender un montón de patologías que la gente que no tiene formación o capacitación no lo puede hacer, los agentes sanitarios no pueden hacer eso. Bueno, sin embargo, pobre agente sanitario, todavía no se les da la oportunidad que terminen su primario, que muchos no lo tienen, y que hagan un trayecto de secundaria y puedan hacer otra cosa. O a lo mejor tampoco quieren hacer enfermería. Ellos han sido muy valiosos y muy importantes, pero también hay que darles una oportunidad. Bueno, eso no se ve ahora acá, no lo ven.